Yo soy Denicia Martínez, paseadora, soy head worker. Yo me encargo de pasear caballos, de limpiar la oficina del patrón, que toda la cuadra esté limpia. Eso es lo que yo hago. Es mi trabajo. Mi hijo es José Luis Campos Martínez. Él es un jockey. Gracias a Dios a mi hijo este año. Mi aprendizaje le ha ido muy bien. Dios lo ha ayudado mucho. Andrew's turn, our friend Thurman. Our friend Thurman won in a photo finish from Andrew's turn. The winning jockey is apprentice Jose Martinez Campos. The winner, Ola Mamacita, ridden by apprentice Jose Martinez Campos. It's Tapio for a Martinez Campos triple. Yo gané por esto tanto mi primera carrera. Iban cuatro caballos así. So, quedamos los cuatro caballos. Y iban los mejores jinetes de aquí, de Bay Meadows. Russell Bays, David López y Luis Martínez. Y aquí estoy yo, el de azul. Fue algo impresionante porque nadie pensaba que yo fuera a ganar. Yo, ni yo creí que fuera a ganar, venía muy, muy lejos. Pero él todo el tiempo tenía la ilusión de ser algo grande en la vida, de no quedarse ahí estancado, ¿verdad? Se me olvidaba enviar dinero. Sí. 300 a Consuelo. Yo me vine hace 15 años de Puebla. Emigré para acá porque por el cerro, porque somos ilegales, incluso somos ilegales todavía. Tengo tres hijos en Estados Unidos y tengo tres hijos en México. Porque lamentablemente aquellos niños no tienen papeles, son nacidos en México y no puedo arriesgar a mis hijos para traerlos. Aquí el traque, estamos muy a gusto. Yo puedo tener a mis hijos desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. La verdad, lo que ganamos no nos alcanza para pagar quien no lo cuide. No, sí, siento feo, pero tengo que hacerlo. Es para bien de mío y de mis hijos también. Que tengan algo, que al rato ellos crezcan, tengan un techo, tengan un terreno donde vivir. Porque también de amor no se vive. Si tú tienes un hijo nada más en tus brazos y sin comer, no tiene caso tener un hijo así. Últimamente, ya he estado ganando casi todos los días. Ya, en Santa Anita. Últimamente todos los días he estado ganando y espero que nos vaya mucho mejor. So. Creo que vamos bien, vamos muy bien allá y creo que vamos a ganar muchas carreras. Mi esperanza como jockey, ganar el Kentucky Derby. Dozens of suspected illegal immigrants are under arrest. A major immigration raid. A civil search warrant for people illegally in the United States. Yo le llamaba y no contestaba su celular. Y ya fue de que él me llamó. Y me dijo que él no me contestaba el teléfono porque no quería que yo me sintiera mal. Porque ya había terminado de montar cuando él ya se venía para su casa, viendo en Hollywood. Él lo que me dijo que se terminó la feria, se fueron a la playa. Y venían en su carro y estaba un retén. Que ahí los pararon y fue cuando los agarraron. Te echan a un carro que le dicen una perrera. No hay asientos, nomás te echan para afuera de la frontera. Y lo echaron a Tijuana.